Hola, Estela Maris Pagliaro, ¿cómo estás? Cecilia, buenas tardes a todos. Bueno. Aquí te traigo un dulce. Ay, más. Ella viene. ¿Sabés cómo comimos tus chocolates, no? ¿Sí? Tremendo, sí. Bueno, muchas ahí gracias, te traje gracias. Algo también, no tenías, para que mires. No tenías por qué. Y ay, fotos. Sí. Después en la pausa. Bueno, si vamos a contar que Estela Maris, que entrevistó a través de su programa muchas veces al doctor René Favaloro y que tuvieron un ida y vuelta muy interesante. Muy interesante. Realizaste esto que nos visitaste aquí en la ciudad, este homenaje en el día de su cumpleaños. Primero quiero agradecerles a ustedes porque mucha gente se enteró a través de este medio. Sabes que este medio llega a muchos hogares. Y te quiero contar que pude realizar el sueño que quería, que eran los 25 años en los medios, poder hacer el día del cumpleaños el homenaje. Así que salió redondito, no llovió, pudo ir. La gente que no pudo llegar me dio mucha pena porque hay dos razones. Una, de que ya tenían lugar asignado para las vacaciones, porque justo comenzaba el viernes las vacaciones. Bueno, me comentaron, Estela, no te vamos a poder acompañar, mi familia por eso. Y también otras personas que eran mayores y no podían subir la escalera. Eso me dio mucha pena, porque hay lugares que tienen ascensor. Y bueno, en este caso, recordemos dónde fue. Fue en el Salón Blanco, en la municipalidad, a las 8:30, como dije acá el otro día. Puntual. Puntual, empezamos con la canción de Carlitos Esferra y vi mucha gente llorisquear, Cecilia. Emoción. A pesar de los años que hace, a pesar de los años, la gente llorisqueaba cuando escuchaban la canción. Qué hermosa, ahí estamos viendo, bueno. Ahí estamos entregando a la escuela que lleva su nombre, un cuadro, bueno, y a los médicos. Este chico que estamos viendo ahora es Ariel Vivó, que es de Balcarce, se vino exclusivamente al homenaje porque él escribió dos libros. Mirá. Que se los recomiendo, de Ariel Vivó. Esa es la bandeja para el intendente y la otra era para el de salud integrada. Las medallas, podés ver algunas medallas. Mirá qué linda que estabas ahí. Sencillita. Sí, la Quique, como siempre, sí. Le quiero agradecer un millón a Quique porque somos compañeros de cada acto que realizamos. Mirá. Él es quien me acompaña siempre. Qué bueno. Te digo que fue maravilloso. Después ocurrió una cosa, pero mira, inédita, pero fantástica. Te la tengo que contar. A ver. Porque cuando terminamos de hablar, o sea, me presenta, habla Quique en el comienzo, yo en un momento dado digo, como en otras oportunidades, nos ponemos de pie y vamos a cantar el himno. Y el muchacho que estaba detrás dice, yo no lo tengo. No tenía el himno. No tenía el himno. El sonidista. El sonidista. No tengo el himno. Pero escuchame lo lindo que salió. Entonces yo dije, bueno, perdonemos esto que ocurrió, seguimos con acá el acto. Y la gente se acá sentó. Ah. Entonces el doctor Peselli, que estaba sentado, me dice, Estela, entonces yo miro y me hace seña que don Vito quería cantarlo a capela. Claro, te así decir, que mira, te puedo asegurar que salió maravilloso. El himno más lindo de mi vida, porque fue inesperado. Y sentido. Sentido. Y qué la hermoso. Gente con fervor lo cantaba y muy atenta. Mucha gente con tristeza, vi. Mucha tristeza por lo que dice la nota, por lo actual que es. Y también, bueno, digamos tristeza porque por lo que nos ocurrió, ha dejado, claro, y de la forma trágica y lamentable. Bien. Que tiene que ver mucho, bueno, con esa lucha del doctor Favaloro, que él sentía que no era escuchado, él sentía que no era valorado su esfuerzo y su trabajo y bueno, muere sí. De manera ahí tan trágica. Vamos, ¿no?, a poder ver en un momento una señora de saconcito claro de piel que
era muy, muy amiga de él porque estaba en la zona de la RT y ella tenía que tratar con él sobre las personas que se internaban ahí, y había hecho un ida y vuelta fantástico con él y pude contactarme con ella y estar en el acto. Qué y bueno. Ahí, como ves, está subiendo la gente de Arit, de todos los que son descendientes de sicilianos, recordá. ¿Y a él le quedó familia, Favaloro, quedó familia? Sí, quedó Mariano Favaloro con la esposa, que es el primo menor. Claro, porque él no en tuvo Buenos hijos. Aires, no. Su hijo fue la fundación. Él tenía dos sobrinos, que le hice notas también a ellos, que era Roberto Favaloro y Liliana Favaloro. Y ahí estaba la equivocación de que eran hijos de él. Pero él no tuvo hijos. No, yo sabía que él no. Él era casado con Tony Delgado, pero no tuvieron hijos. Y bueno, su hijo era la fundación, como decía él. Le voy a poner todo en esto que es lo que amo hacer. Vaya qué legado que dejó. Qué legado, una revolución en cuanto a la medicina. Y esta señora me comentaba que la última vez que lo vio, que fue, no sé si 15 días o 20, María Eugenia Figueroa, se llama la señora, lo había visto muy decaído, como que no le interesaba el tema que ellos le llevaban, que era cómo arreglar con la RT. Entonces ella me comentaba que ella lo alcanzó a ver decaído. Claro. Qué pena que los tan cerquitas de él no pudieron advertirlo, ¿no? Y acompañarlo, por lo menos acompañarlo. Sí, recordemos a la gente que murió de manera trágica, él se suicida. Y ahora el 29 hace. Claro, él se suicida en esta cosa, yo calculo que la gente que estaría alrededor lo veía tan maestro, tan grande, que nadie osaría decirle nada, supongo. Tal vez que sí, pero si esta señora lo vio así, me extraña que... ¿Viste? Son cosas que te quedan, sí. ¿Viste? Qué pena que un amigo no se pero quedó más cerca. Yo creo, ¿no?, que ese final no se lo esperaba absolutamente nadie. Y bueno, tenía que ver con un dolor muy profundo que tenía él. El doctor Bricio, que recién pasó en las imágenes, que es cirujano de la fundación, que ahora está aquí trabajando, comentaba justamente que todo lo que dijo en la nota era lo que se vivía ahí. Exactamente lo que se dijo en la nota. Qué Así maravilla. Que fue maravilloso. Y también te quiero contar que me entregaron, por los 25 años, esa placa que para mí es una caricia al alma para seguir trabajando. Sí, claro que sí, estamos hablando de temas específicos, programa científico cultural en sus 25 años, 1993-2018. Bueno, un gran reconocimiento. Estela, queremos agradecerte mucho esta visita, nos alegramos que haya salido todo fantástico, porque bueno, has trabajado mucho y te has esforzado mucho en todos estos años y en especial para este festejo tan especial, homenajeando a alguien que te permitió conocer tu propio programa, así que creo que totalmente. Es la mejor forma. Yo soy la agradecida de ustedes. No, por favor. Y hasta cualquier momento, y agradezco a la audiencia también que se acercó allí. Claro, muchas gracias. Estela Maris.